No es hermoso, ¿verdad, Cucos? Hola, Cucos, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo extra de Ocarina of Time. Capítulo extra. What? Capítulo extra. Capítulo extra. Sí, señor. Aparte de las piezas de corazón y las esculturas, hay un capítulo extra. ¿Cómo que un capítulo extra? Recordad que no conseguimos ni las máscaras, ni la botella. Ay, ni la excavadora. Además de no conseguir la mejora de la bolsa de chinas para el tirachinas. Así que, ¿por qué no un capítulo extra? Como os ha gustado tanto esta serie, a mí me ha encantado de verdad que os guste tanto, ¿por qué no este capítulo? Es un Warzone, ¿no? Me faltaba, os lo merecéis. Perdonad que no la haya podido seguir continuo, que no la haya podido subir continuo, pero es que he tenido mucho lío. Tengo muchísimo lío. Entonces, vamos a darle caña. Antes de empezar con el capítulo, jugar por última vez a Ocarina of Time en el canal a la aventura. Quería proponeros algo. Quería deciros que si queréis que me pase Master Quest con tres corazones, decídmelo en los comentarios y lo haré próximamente. ¿Vale? O sea, es algo que me gustaría, ¿no? Master Quest con tres corazones sería un reto interesante. Bueno, vamos allá, ¿no? Vamos a ver al vendedor de la tienda de máscaras felices que... Uf. Madre mía. ¿Qué misterios hay tras ese personaje, verdad? Hay muchísimos. Bueno, nosotros vamos al nuestro. Resulta que está de noche. Pueblo por día. Ya está, simplemente es así. It's easy. Y bueno, nos vamos a por la careta de Keatón. Es una careta que a mí me gusta, ¿eh? Me gusta bastante. Aquí no tiene mucha utilidad, pero Majora's Mask sí. Ya que conocemos a esas criaturas mitológicas, los Keatón, que les gusta mucho preguntar y demás. ¡Diantre! Aún no has vendido la máscara. Ten fe al final. Bueno, eso resulta que en alguna aventura la cogí, ¿no? Pues sí, ya la tengo. Hablamos con él y nos da la máscara. Pues yo me pensaba que no habíamos venido aquí ni nada. O sea que ¡vinimos! Pues nada, chicos, tenemos la máscara de Keatón. Pues, ¿qué hacemos? Irnos a Kakariko. Tenemos ya la melodía, ¿no? Ya está. Y nos vamos a Kakariko, mi hogar, el hogar de Kukos. Go to Gravelite. Así era la versión original de Ocarina. Qué recuerdos, ¿no? Ocarina of Time. Ocarina of Time. Bueno, chicos, vamos a empezar este trueque de máscaras. Empezaremos por la de Keatón, después. Que es una de esqueleto. No me acuerdo cómo se llamaba la máscara. Después nos dará la de. Bueno, vamos a ir viéndolo, vamos a ir viéndolo. Es que me sé de las máscaras, pero no me acuerdo de los nombres. Entonces, no la quiero cagar. Hasta por terminar por la capucha de conejo. Esa capucha tan famosa de. Tan guay, ¿no? Nos permite correr como un conejo, pero en mayores más. Aquí no. Aquí si las máscaras simplemente son un adorno. Así que vamos a hablar con nuestro amigo el guardia. Ojalá pudiera acercarme a la tienda de máscaras para comprarle un regalo a mi hijo. ¿Qué se le va a hacer? Que la tengo yo. Mira. Jaja, ¿quién pretendes engañar con ese disfraz, señor héroe? ¿Y eso? ¿Es una careta de Ikea? No sé qué más. Me han dicho que está muy de moda. Es la favorita de mi hijo, la careta esa, digo. Oye, una cosa. ¿Me la vendes? Vale. Si le dices ni hablar, te cierra las puertas. Ya lo veremos en un vídeo de curiosidades. Mi hijo se va a poner muy contento. Eres todo un héroe. Ja, 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 ja. Has vendido la máscara de 10 rupias por 15. Obtienes un pequeño beneficio. Ve a la tienda de máscaras y paga las 10 rupias de la máscara. Vale, pues volvemos otra vez. Allí a la tienda, al poblado. Castillo de Hyrule. A la plaza del mercado. Y hablamos otra vez con el vendedor de máscaras felices. Oh, yes. Y nos dará la siguiente máscara. Vale.
Entonces así se pierde más tiempo en las melodías que en realidad en hacer este reto, ¿no? Porque el reto tampoco es, digamos, oh, del otro mundo. Vamos, Link, come on, baby, come on. Vale, bien, ya estamos aquí. Oh, yes. Y vamos a pasar. Vamos a hablar con el vendedor, que nos da la siguiente máscara. Bla, 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 bla. Ahí la tenemos. Toma. La de calavera. No sabía cómo se llama. 20 rupias. Pero, Cucos, ¿a quién le vamos a dar esta máscara, tal? Bueno. ¿Dónde tenemos que llevar esta máscara? Mirad, lo mejor es guardar, apagar la consola, encenderla, bueno, salir del juego, entrar y te lleva directamente a tu casa, que es lo más lógico, ¿no? Bueno, pues ahí te vas a los bosques perdidos, a la izquierda, ya sabéis, el Skull Kid, que le tocamos la melodía de Saria y nos da una pieza de corazón. Bueno, pues ese Skull Kid. Le damos esta máscara y ya está. Misterioso, ¿no? Es Skull Kid, ¿no? Ya hablaremos sobre él largo y tendido algún día. Estoy preparando un vídeo de curiosidades, o sea, de todas las curiosidades que existen, mejor dicho, sobre Ocarina of Time. Bueno, vamos a dejar el spam y vamos a ir a por la máscara, ¿no? Pero ¿por qué Cucos no guardas, no sales del juego y vuelves a tu casa? Porque, ¿y si no se me graba bien el capítulo? Me jodo, ¿no? Pues no. Yo no grabo hasta no haber terminado los capítulos. Que me ha pasado en más de un juego que me he jodido bastante. Entonces, como que no. Bueno, he de decir que estamos casi con las esculturas, como veis los corazones también. Pero es que este vídeo no se podría hacer con todos los corazones, ya que para conseguir la última pieza de corazón necesitamos la escala dorada. La escama dorada, que la conseguiremos ahora después, claro. Lógicamente. Bueno, pues ya estamos aquí en los bosques perdidos. Ahí está nuestro amiguete Skull Kid. Nos ponemos la máscara, ya sabéis. Y hablamos con él. Jejeje, ¿no será el chico Kokiri el que se esconde tras esa máscara? Y se acerca a nosotros. Está nada mal la máscara, jeje, me gusta. Con ella tendría un aspecto más aguerrido. Oye, ¿por qué no me la das? Vale. No, 10 rupias. Vuelve a la tienda de máscaras y paga 20 rupias por ella con la diferencia de tu bolsillo. Qué cabrón, ¿no? Pero bueno, lo importante es que tenemos ya la máscara, ¿no? O sea. We'll fight. Oh, yes. Preludio de la luz. Y nos vamos al templo del tiempo. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo mismo. Volver a la tienda y que nos dé ya la última careta, ¿no? Esta es la última careta que. No, perdón, la penúltima careta que tendremos que intercambiar. Coco, se te va la cabeza, tío. O sea, no sé qué estás diciendo. Oh, yes. Vamos al lío. A ver, chicos. Nada, hablamos con nuestro colega y nos da. Bueno, no nos da, que me he equivocado yo por hacerlo prisa. Mirad. Además está aquí la careta de la máscara tenebrosa. Vale. Y nos vamos a Kakariko. Concretamente al cementerio de Kakariko, ¿no? En el cementerio de Kakariko está la clave de esta máscara. Se la tenemos que dar al niño ese que está por ahí andando. Se la damos. Ya está. Y eso. Iremos a por la última máscara. Y a raíz de esa última máscara, pues nos darán cuatro máscaras, creo. Una de Deku, una de Zora, una de Goron y una de Gerudo. Y como no, no nos dan 5. Y la máscara, la verdad, muy importante, porque nos permitirá interactuar con esas piedras cotillas que hay por repartidas por todo Hyrule. Bueno. Igual nos ponemos la careta. Hablamos con él. ¡Ah! Es Dampe, el sepulturero.
Ah, no, es una máscara. No da tanto miedo como Dampe en persona. Pero, ¿me la das? Sí. Con esta máscara podré hacerme pasar por Dampe. Toma el dinero. Vale. Perfecto. Volvemos otra vez al templo del tiempo. Oh, yes. Volvemos al templo del... Oh, yes. Pues nada. La capucha del conejo. ¿Os acordáis, verdad? ¿Cómo olvidar esta capucha? Vale, ¿a quién se la tenemos que dar? Al Corferilia. Bueno. ¿No veis? Corre igual. Nos la ponemos. Y lo buscamos. Suele estar de noche corriendo solo por los caminos. Y cuando se... Uy, va, cuando se cansa, se para. Ahí le hablamos. Y nos da la careta. Así que vamos a lo primero, poner la melodía de la noche. La canción del sol. La melodía del día y la noche, como queréis llamar, yo le dije así. Bueno, vamos a buscar a nuestro amigo. Nos vamos a defender porque nos van a asaltar aquí todo el mundo. Míralo, por ahí va, ¿lo veis? Es como corre el cabrón. Pues nada, simplemente hablamos con él y listo. Desaparada además. Nos ha venido perfecto. Seguro que con esas enormes orejas hasta puedes oír la voz de los espíritus. Son las verdaderas orejas de conejo de un animal legendario. Me da igual lo que cueste, véndemela. Por fin mi visión se hace realidad. Vuelvo a la naturaleza. Todo encaja. Es perfecto. Qué crack, ¿no? Bueno, pues nos toca irnos. Lo siento. Sé que queréis luchar contra mí, pero me tengo que ir, lo siento. Vale. Oh yeah, baby. Hemos terminado, por así decirlo, ¿no? Ahora sí. Hemos terminado y... Ir y venir detrás de las máscaras. Y ya está. Tocamos la canción del sol y vamos a ver. Ya nos podemos quedar la máscara que quieras y la podemos cambiar completamente gratis. Eso ya es a elección de... del consumidor. Veis, ya están todas, creo. ¿Lo has vendido? Bravo. ¿Veis? Y ahora ya, pues, puedes coger la que tú quieras. Puedes cambiar la de Seika por esta. La de Keaton por esta, o sea, las puedes cambiar, las máscaras, ¿vale? Vale, ya sabéis la utilidad de la máscara, la verdad. Bueno, pues estamos aquí y vamos a conseguir la bolsa de semillas mediana. Muy importante. Kojiro ya sabemos que lo falló todas. Ya está. Era así de fácil tener la semilla, la bolsa de semillas mediana. Y luego conseguimos la semilla grande en la plaza del mercado, en el tiro con chinas, en el minijuego que hay. Vamos a conseguirlo. Vale. Con la grande, perdón. Y luego está la gigante, ¿vale? Está la pequeña, la grande y la gigante. La mediana. Perdonadme, perdonadme. Bueno, chicos, estamos aquí en la plaza del mercado. Vamos a entrar. Vamos a intentar conseguir... La bolsa grande.
La bolsa gigante, sí. Vale, creo que no podemos fallar en la China. Eso ya lo sabéis del otro minijuego. Bien. Bien. Mierda. Cagadón. Bien. 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 Vaya tela, me he puesto nervioso. No me gustan esas cosas. No. Bien. Vale, chicos. Ya tenemos. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí. Oh, yes. Vamos a conseguir el carcaf gigante. Y para ello tenemos que repetir por segunda vez este minijuego cuando hablamos, cuando lo hacemos la primera vez. Nos da una pieza de corazón. Si superamos su récord. ¡Wow! Lo tenemos casi hecho. A ver si me deja girar la cámara. Vale. Ya está, sí, ya lo hemos superado. Lo hemos superado ya. Bien, pues ya está. Nos da el caca gigante. Estoy impresionado, es un verdadero maestro. Toma este... El carcaf gigante nos permite llegar hasta 50 flechas. O sea, una auténtica brutalidad. Oh yeah. Vamos a pescar en el estanque de... la Willia. Vale, tenemos que pescar un pez creo que más grande que el que pescamos hace ya. Vale, cuando eres pequeño y pescas un pez gigante, no me acuerdo cuántos metros era, pues te dan una pieza de corazón. Y ahora nos dan la escama dorada. Vale, que es un objeto increíble. Nos podemos tirar horas y horas para ver cuál es el pez que tenemos que pescar. Pero mira, ese parece grande. Vamos a tirar la caña. Y vamos a tirar a ver. Uf, me estoy haciendo polvo el dedo. O sea, imaginaos el pobre Link ahí con las manos. Si es que es el pez más grande del estanque. Es este, o sea... Nos vamos a tirar minutos para pescar este pedazo de pez, que parece medio tiburón o una ballena. ¡No! ¡No! No, tío, no. No, tío, ¿por qué haces esa mierda? No, coño, no. O sea, no, ese era mi pez, ese era el pez. Sí, ven con papi. Como mide 57 me pego un tiro, sinceramente, chicos. Tiene que medir 60, por Dios. Este es bastante grande también, tío. El otro era seguro, pero es que este también es grande. O sea, y estás aquí al lado, cabrón. O sea, vente ya. Uf, se me está resbalando el puto Dios, tío. O sea, hola. Venga, ven aquí. Ven aquí. Ya está viniendo. Ven aquí. Yo creo que no está viniendo, que simplemente está igual. Ahí. Vente para acá. Ven. Tío, no jodas. O sea, tío. Que no viene. Dios. Se
Se me va a escapar otra vez. Vale. Ven aquí, colega. Se me va a escapar otra vez. Ya, tío, ven. Dios, pero qué saltos mete el cabrón. O sea, es que es este. Este es el pez. Venga, ven, tío. Madre mía, si es que no viene. Es que no viene, tío. O sea, me voy a tener que subir ahí al tronco para pescarlo. Es imposible. No viene a la orilla. No viene a la orilla. No viene. O sea, esto no lo pescamos hoy, ¿eh? No lo pescamos, tío. Venga, ven, cabrón, ven. Ven, 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 papi, ven, ven, tonto. Ven, 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 ven. Madre mía, lo que nos ha costado traerlo. Ven, ven, cabrón nazi. Ven aquí, ven. Ven con papi. Ya lo tengo. Ya es mío. 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 Madre mía, chaval, pero sí, más grande que Link. La madre que. Es un pez enorme. No cabe la pantalla. Sí, hemos pescado unos 75 centímetros, chaval. Pero qué locurón. Pero eso es una puta locura. Uf, he sudado, ¿eh? He sudado para pescar el pez. No, es que jugando a videojuegos no se hace ejercicio. He hecho mucho ejercicio. Mire mi pescado. Zambomba. Es enorme. Puede ser el nuevo récord. Oh, yes. Y nada, vamos a conseguir el último objeto, que es la botella. Bueno, chicos, pues vamos a conseguir lo último del último. Ay, qué pena, ya me he puesto la túnica Kokiri y el escudo y liano. Para el recuerdo, vamos a conseguir los 10 Grand Poes. Y al conseguir esos 10 Grand Poes, nos darán la última botella. Tenemos el primero. Se le damos caro, que soy más malo que. Vale. Ya tenemos el primero. Hablamos con él y se mete en la botella. Vale, nos falta otros. Vamos a tener que ir echando viajes de 3 en 3, ¿no? Sube, amigo mío. Otro más. Nos queda uno, ¿no? Oh, yes. Digo, no lo consigo. Uf. Vale, primer poe, segundo poe. Doscientos. Perfecto, thank you. Seguimos. Seguimos. Bien. Uf, tío, no le doy y sí le he dado. El primero, nos faltan los dos.
Bien. Buah, este es chungo. Menos mal que lo he pillado, tíos. Este es chungo de conseguir. Oh, yes. Ahí está el cabronazo. Bien. Oh, yes. Oh, yes. Oh, shit. Vale, ya tenemos tres. Vale, y la última tanda. Vale. Uno. Vamos a por ese fantasma. Oh, yes. Este sí que es. Vamos, tienes que tener una puntería de cojones y me ha salido de folla. No me lo creo. Vamos a darle a este hombre. Pues eso. Los tres poes, me falta uno. Me falta un gran poe. Toma, siguiente poe. Me faltan 100 puntos. Vale, vamos a por el último. Oh, sí, el último fantasma. Bueno, ya tenemos todos los poes. Oh, yes. Vamos al último que nos dé la cuarta botella. La última botella vacía. Y ahora sí que sí. Ya tenemos nuestro inventario completo. Tal es así. Solo quedan dos huequecitos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like. Lo que os he propuesto antes del vídeo de tres corazones de Master Quest, decídmelo en los comentarios. Y nos vemos en la siguiente serie, en el siguiente vídeo, por el canal. Hasta la próxima.